hoy les comento sobre la magia negra. No es que sea un doctor en ello, pero me he estado informando para hacer este video y por la época que se avecina. Se dice, se cuenta que... En marzo y octubre son meses muy ad hoc para la magia negra. Leyendo aquí, leyendo allá, he tomado unas notas. La brujería aquí en México es muy diferente a otras partes del mundo. Obviamente están todas influenciadas de alguna manera. En México, por ejemplo, el palo mayombe tiene una influencia muy importante de Haití, la brujería negra, etcétera, etcétera. Pienso que es una recopilación de muchas fuentes y creencias, como en todos los ritos de hechicería, pero no por ello menos terribles, claro está. Uno de estos elementos que es muy popular es la tierra de panteón, tierra de camposanto, tierra de cementerio, como ustedes le digan en sus respectivos países. Hay dos variantes principales de esta. La primera es la tierra que enferma y la segunda es la tierra que mata. Cuando se habla de tierra de cementerio, se habla de dos cosas. La primera es la tierra que está cubriendo el ataúd. En contacto con el ataúd, por lo menos en México, los restos humanos de una persona se sacan a determinado tiempo, si no ha comprado en perpetuidad. Entonces dicha tierra tiene esencia de muchos muertitos, o a veces se abre la tumba para depositar a una nueva persona, a un nuevo familiar, y la tierra para cubrirle es la misma. Esta tierra es la que se utiliza para los hechizos, pero no es la peor. Esta es la tierra que enferma, se coloca en el predio de la persona para afectar, donde actúa un fuerte componente psicológico, pues se tiene que encontrar, los afectados la tienen que ver para saber que están siendo presa de algún hechizo y sentirse embrujados. Tienen una influencia negativa. Se dice que esta tierra está cargada de muchas emociones, por ejemplo, la persona que sufre la pérdida, los amigos que le lloran, pero también están las emociones del susodicho muertito. Y se cargan de estas energías que no son muy positivas que digamos. Esto no sucede en los osarios, cuando un cuerpo es cremado, tiene que haber tierra de por medio. Por eso se tiene la creencia que cuando vas a un panteón regresas con un cansancio muy fuerte por todas las recopilaciones adquiridas. Los sepultureros aparentemente son inmunes a todo esto, pero cuando las personas comunes en sí, hay varias recomendaciones para contrarrestar esto, como ponerle azúcar a la suela de los zapatos o sal también a los zapatos, bañarse y darse una frota de alcohol, cambiarse de ropa inmediatamente al retorno para evitar que se te pegue el muerto. Esta es la tierra que se riega en una parcela para hacer el mal. Se puede poner por donde pase la persona afectada y la pise o debajo de su cama, etcétera, etcétera, que tenga contacto con ella. Esta fue la tierra enferma. La tierra que se utiliza para la magia negra es la tierra que mata, esto es, la tierra de muerto. En el proceso de descomposición de un cadáver se produce un montón de sustancias grasas y fluidos que escurren y se dispersan por el ataúd, así como los gusanos que se generan posteriormente y van muriendo porque se les acaba la comida. Todo esto produce un polvo negro, pestilente, un tanto aceitoso. No llega a secarse totalmente. Al tocarla se siente húmedo y aceitoso. Esta es la tierra de muerto. Esto se recupera lógicamente abriendo el ataúd. Se puede macerar en un molcajete o mortero para que tenga una consistencia uniforme, ya que lleva restos de huesos humanos a medio triturar y alguno que otro gusanito vivo. Ya terminado el proceso, se puede almacenar en frasquitos para los fines requeridos. Pero en este trabajo sí es importante la persona que se toman dichos restos para magia negra. Tiene que ser
alguien que murió trágicamente, o un criminal, o un narco, o un borrachito, o una mala suegra. Se trata que el espíritu se envíe a un ser vivo a dañarle. Mientras más nefasta haya sido la persona, es mejor alguien grotesco, alguien que sufrió terriblemente la muerte. Mientras que la tierra que enferma es únicamente para poner mal a la persona, triste, cansada, enferma y sin ilusiones, que le vaya mal en su trabajo, etcétera, etcétera, la tierra que mata, sí, es para eliminar a la persona afectada, mandarla al otro lado, donde reina el señor de las tinieblas. Por lo tanto, mientras que la primera es por algún enojo y afectar a una persona, pero no le va a determinar a matarla, la segunda va con una ira profunda, una venganza muy fuerte, con fines de matarla. Pero, ay, 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 tiene que tener en cuenta que cuando se trata un trabajo de tierra de muerte, estos resultados también se revierten a la larga en ellos mismos. También sufrirá sus consecuencias. Y esta persona debe saberlo, porque de no ser así, el mal recae en el hechicero. Pero ¿qué tanto enojo y odio debe de haber para hacer este trabajo y sufrir las consecuencias para ver al otro destruido? Este es el tema de la hechicería negra. La persona que lo ha encargado está dispuesta a sufrir el cargo, pero también el hechicero tiene sus riesgos. Se dice, se cuenta, que una hechicera con muchas riquezas por estos trabajos se cobran muy caros, por peligrosos. Te pueden pillar la policía robando tierra del panteón y llevarte a la cárcel, aunque con dinero baila el perro, como se dice. Pero puede salir un trabajito medio malo, mal y medio, si no avisa de las terribles consecuencias al contratante. Sucede que dicha hechicera, por uno que otro motivo, tuvo que pagar al innombrable. Con la vida de sus dos hijos, se quitaba la culpa diciendo que esos niños no eran suyos, esos niños le pertenecían a él. Todo esto por jugar con la tierra de muerte y la avaricia. No recayó el pago en el contratante, sino en ella misma. También se dice que el pago puede ser mucho peor, con agonías muy prolongadas, la pérdida de todas las facultades, la muerte lenta. Se cuenta que, algo muy aterrador, una persona que había contratado un trabajo muy oscuro, con mucho odio, como el desear que se destruyera por completo, con mucho dolor, él y toda su descendencia. No solo era un negocio, sino pasión por una hermosa mujer. Dijo que él pagaría todo lo que quisiera la hechicera, pero esta le dijo que tendría que pagar también a ese señor. Este que está detrás mío, le dijo, ya no hay marcha atrás, porque él ya está presente. Se dice, se cuenta que el que contrató la magia negra tuvo una agonía con gangrena. Le fueron amputando lentamente parte de sus dedos, sus pies, sus pantorrillas, sus muslos, sus partes nobles, hasta que se pudrió por completo. ¿Tú correrías ese riesgo por alguna venganza? Esto fue el búnker del cuervo.